Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de la búsqueda recursiva, primero el mejor. Hasta ahora hemos ido viendo una serie de algoritmos en la búsqueda informada, que lo que hacía básicamente era coger algoritmos de búsqueda no informada, los combinábamos con las heurísticas, ¿de acuerdo? Y de esa forma hemos ido obteniendo nuevos algoritmos para búsqueda informada que eran más eficientes que los que vimos en la búsqueda no informada, ¿de acuerdo? Haciendo eso, hemos llegado a un algoritmo que era A estrella, que parecía bastante eficiente. A pesar de ello, tenía una serie de problemas, sobre todo de costes en espacio, ¿de acuerdo? Ocupaba mucho espacio. Y veíamos que, aunque a pesar de que era un algoritmo que era muy óptimo porque resulta que expandía el mínimo número de nodos del árbol, resulta que, por otro lado, en el peor caso, que en la vida real suele pasar, utilizaba demasiado espacio, ¿de acuerdo? Era de orden exponencial. Entonces, lo hacía, en algunos casos, intratable, ¿no? Entonces, hemos visto luego una serie de la misma familia de los algoritmos a estrella, hemos visto algunas variantes, y en especial, lo que hemos hecho es decir, para intentar mejorar todo eso, lo que vamos a hacer, que lo que vimos en el último vídeo, fue coger el mejor algoritmo de búsqueda no informada, que era el de búsqueda en profundidad iterativa, y lo combinamos con una estrella a ver si de esa forma, obtenemos un algoritmo que sea más eficiente, y efectivamente encontramos un algoritmo que ocupaba en espacio, ocupaba solamente un orden lineal, ¿no? Ocupaba muy poquito. Lo que pasa es que esto nos lleva, nos llevaba a otra serie de problemas, ¿de acuerdo? Que no lo hacían del todo ideal, ¿de acuerdo? Para trabajar con él. Dijimos, a lo mejor existe un algoritmo que, mejor, es decir, que a lo mejor, a pesar de que expanda más nodos, por así decirlo, que a estrella, o no sea tan eficiente en ese sentido, sí que lo sea en lo que es el uso del espacio, ¿vale? ¿De acuerdo? Para que de esa forma, sobre todo, y en tiempo también, porque recordad que en tiempo también era de orden exponencial, a ver si de alguna forma podemos mejorar esas complejidades en espacio y en tiempo y equilibrar unas con otras para hacer un uso eficiente tanto del tiempo, pero sobre todo del espacio, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver lo que se llama la búsqueda recursiva primero al mejor. La búsqueda recursiva primero al mejor, lo que vamos a partir es igual que para llegar a la búsqueda en profundidad iterativa pasamos antes por un paso intermedio que decíamos entonces que era la búsqueda en profundidad limitada, ¿de acuerdo? A partir de la búsqueda primero en profundidad, pasamos por la búsqueda en profundidad limitada y luego ya llegamos a la de profundidad iterativa, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es dar ese paso atrás. Y de A estrella lo que ha utilizado era el mejor algoritmo, que era el de profundidad iterativa, lo combinaba con A estrella, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a hacer damos un paso atrás, ¿vale? Nos vamos a la búsqueda de profundidad limitada y a ver si combinándolo con A estrella, de alguna forma podemos llegar a un nuevo resultado, ¿vale? Que sea diferente y que, sea un poco más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, la búsqueda recursiva primero o mejor, en inglés, Recursive Best First Search, ¿de acuerdo? Es un algoritmo parecido al de búsqueda en profundidad limitada, como digo, pero cuyo límite serán los costes estimados, ¿vale? En vez del nivel, es decir, es lógico, es decir, recordar que cuando veíamos búsqueda no informada, dábamos por hecho la mayoría de los algoritmos que eran costes constantes, ¿de acuerdo? En cambio, cuando teníamos costes variables, ya la cosa se complicaba. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que como A estrella trata con costes variables, tenemos que encontrar un algoritmo que también trate con costes variables. Y esos costes variables, en definitiva, son los costes estimados, son el valor de la función que en un momento dado nos da, la función de estimación, ¿no? Que nos da, por así decirlo, la combinación del coste con la heurística, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de eso, en definitiva, la diferencia por ahora entre esta y IDEA estrella es que en vez de partir de la búsqueda en profundidad iterativa, vamos a empezar desde la anterior, desde la búsqueda en profundidad limitada, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que se hace? Lo que hace es que amplía a estrella, donde en cada llamada recursiva se le pasa un coste límite, que será el coste estimado del mejor camino alternativo, ¿de acuerdo? Has dicho así, yo entiendo que es complicado, por eso de entender así de primeras. Entonces, por eso voy a hacer un ejemplo, vamos a hacer luego un ejemplo para que veamos todas las peculiaridades, porque de esa forma luego el código también se entiende mejor. Entonces, la idea aquí un poco es la siguiente.
La idea general que tenemos aquí, es decir, lo que hacemos es que hacemos una búsqueda en profundidad limitada, ¿de acuerdo? Pero no solamente lo que hacemos es ponemos un límite de coste y vamos expandiendo el árbol hasta llegar a ese límite y si llegamos a ese límite retrocedemos y demás. Sino lo que además le añadimos un poquito más, le añadimos algún tipo de heurística, como digo, ¿no? Algún tipo de inteligencia añadida, en la que lo que hace es que cada rama, o sea, cuando en el camino, perdón, en el camino, cada nodo del camino en el que estamos, ¿vale? Desde el nodo en el que estamos en ese momento, pues el camino hasta la raíz, cada de esos nodos va a guardar una información adicional, ¿vale? Para que de esa forma nos guíe, ¿vale? Mediante A estrella nos guíe hacia el mejor camino de una forma relativamente rápida, para que de esa forma podamos obtener, por así decirlo, vayamos guiados hasta la solución óptima, a ser posible la óptima, claro está, porque A estrella es óptima, entonces tenemos que buscar un algoritmo que también sea óptima. Entonces, hasta la solución óptima de la forma más eficiente posible, ¿de acuerdo? Eso significa expandir el mínimo número de nodos, usar el mínimo espacio y hacerlo en un tiempo considerable, es decir, en un tiempo pequeño, relativamente pequeño. Entonces, ¿qué información va a guardar cada uno de esos nodos intermedios, ¿no? Del camino? Bueno, porque lo que va a guardar es, vale, yo estoy recorriendo, por ejemplo, yo estoy en un nodo y tengo, por así decirlo, el camino es un nodo intermedio, ¿vale? Y hemos llegado hasta, ahora mismo estamos visitando un nodo, entonces ese, el nodo padre de ese nodo que estamos visitando, como digo, es el nodo intermedio, pues ese nodo intermedio va a guardar la información de, o sea, quitando este nodo en el cual ahora mismo estamos, del resto de nodos, de los hermanos, del nodo que en un momento dado hemos escogido, pues de sus hermanos, ¿cuál es el mejor, ¿no? Imaginaos que en un momento dado, pues la función de estimación nos dice que en el nodo que estamos ahora mismo, bueno, pues imaginaos que el valor es 50. ¿Vale? Pues en el nodo padre no guardamos ese 50, sino lo que guardamos es de los nodos hermanos. Imaginaos que los hermanos unos tenían 52, otros 55, otros 60. Bueno, pues, ¿cuál es el mejor? Pues el de 52, ¿de acuerdo? Pues guardamos ese 52 en el padre. De forma que cuando retrocedemos, pues sabemos a qué nodo, por así decirlo, tenemos que ir en su búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma podemos ir dirigiendo un poco la búsqueda. Ya digo que ahora mismo puede parecer un poco lioso, pero que en cuanto hagamos un ejemplo creo que las cosas se van a aclarar bastante, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que tenemos, estamos en un nodo, ¿de acuerdo? Y todo el camino que hay hasta la raíz, los nodos intermedios tienen asociado una información, en este caso, como decíamos, el coste del estimado del mejor nodo alternativo, ¿de acuerdo? Al que estamos ahora mismo. Bueno, pues tenemos que aplicar una segunda parte, ¿no? Tenemos que seguir haciendo cosas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues el expandir los hijos del nodo este que acabamos de escoger, ¿de acuerdo? En el que estamos. Los costes estimados de esos nodos hijos superan al del límite que tenemos guardado, ¿de acuerdo? En ese que vamos pasando, ¿de acuerdo? Esa información que vamos pasando. Entonces, se guarda el coste del mejor nodo hijo como coste estimado del padre y se expande el nodo alternativo, ¿de acuerdo? En resumen, por así decirlo, aunque como digo, ahora lo vemos en un ejemplo, lo que hacemos es que, oye, si resulta en nosotros el mejor nodo alternativo, imaginaos como decíamos antes, era 52, nosotros estamos en este nodo que es 50 y expandimos y todos los nodos son superiores a 52, pues lo que está diciendo es, oye, ¿para qué vamos a seguir investigando por aquí cuando sabemos que existe otro nodo alternativo, ¿de acuerdo?, que es de 52, que tiene mejor estimación? Luego, vamos a olvidarnos de momento de estos nodos, vamos al alternativo y vamos a trabajar a partir de él, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco lo que dice aquí, ¿de acuerdo? Simplemente deciros que en un momento dado estamos hablando de cada límites superiores, es decir, porque el coste estimado da límites superiores. Pero incluso se puede mejorar este algoritmo si aparte de un límite superior también se le pone un límite inferior, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento dado trabajamos con esos dos límites para ir, por así decirlo, podando, por así decirlo, ramas del árbol, ¿vale? Esta idea de tener límites superiores e inferiores e ir podando ramas es una idea que luego se va a usar, ¿de acuerdo? Por eso aquí ya más o menos lo adelanto. Más adelante vamos a ver, lo adelanto ya, bueno, para que os vaya sonando, en la búsqueda, cuando estemos trabajando, bueno, con juegos, ¿de acuerdo? Hay un algoritmo dentro de juegos, cuando veamos la parte de juegos, que se llama el algoritmo el maximin, ¿de acuerdo? O el minimax, dependiendo de cómo se aplique, ¿de acuerdo? Normalmente se suele utilizar más minimax, pero también, bueno, también hay algunos que lo llaman maximin, ¿de acuerdo? En definitiva, ese algoritmo
bueno, pues se va a aplicar una serie de, bueno, de reglas, ¿vale? Como todos los algoritmos, pero hay una mejora que se va a hacer sobre él, en el cual se llama poda alfa-beta, que en definitiva se basa en esta idea, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una serie de límites superiores e inferiores y eso nos va a ir permitiendo podando árboles para ir dirigiéndonos mejor. En definitiva, dentro de juegos, el algoritmo Maximin lo que hace en definitiva es, bueno, pues cuando tenemos adversarios, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una competición entre dos adversarios, ¿de acuerdo? Uno intenta maximizar, por así decirlo, el resultado, otro minimizarlo, porque claro, si tú maximizas tu resultado, en definitiva lo que estás haciendo es minimizando el del contrario, ¿no? Entonces, por eso se llama el algoritmo Maximin o Minimax, dependiendo del punto de vista del jugador. Y, claro, en ese momento también se hace un árbol, ¿vale? Bastante complejo, más complejo. De hecho, bueno, aplicaremos este tipo de búsquedas heurísticas en él. Pero, claro, hay que de alguna forma podar, porque es que si no aquello se vuelve intratable. Entonces, como digo, bueno, pues se utiliza una serie de límites. Hay una mejora, se llama poda alfa-beta, como decía, en la que, bueno, pues aplica esto de los límites inferior y superior. Entonces, es importante, a lo que voy, es que es importante que entendamos bien este algoritmo, porque este tipo de cosas, de límites, de arrastrar una serie de informaciones, ¿de acuerdo? De añadir, por así decirlo, más información a los nodos que de un momento dado nos permitan guiarnos, ¿vale? En la búsqueda, es algo que a partir de ahora vamos a empezar a ver. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a complicar los problemas, para podernos guiar, ¿vale? Tenemos que empezar a utilizar este tipo de información. Entonces, por eso digo que hoy me voy a detener bastante en mostraros en el ejemplo, y quiero que me gustaría que lo comprendierais lo mejor posible, porque luego ya los algoritmos se van a ir complicando, y si tenéis esto claro, pues los demás algoritmos lo vais a ver lo vais a ver mejor, ¿de acuerdo? Lo vais a ver antes o lo vais a comprender mejor, ¿de acuerdo? Vamos con el ejemplo. Bien, lo he colocado así para que de esta forma, bueno, un poco más extraño, ahora os lo explico. Me refiero a que no se ve la estructura normal de árbol, porque para que me entrara bien en pantalla creo que se vea lo suficientemente grande, ¿de acuerdo? Pero bueno, que yo creo que se entiende bastante bien que este es el nodo raíz, ¿de acuerdo? El nodo A es el nodo raíz, ¿vale? El nodo raíz tiene tres hijos, este de aquí y este de aquí, ¿de acuerdo? B, C y D son los hijos de A, ¿de acuerdo? A su vez, luego una vez que estábamos en B, hemos expandido, ¿de acuerdo? Hemos elegido el nodo B, ¿por qué? Porque si os dais cuenta, si estos son los costes de los que nos devuelve la función, bueno, el coste estimado, es decir, los valores que nos devuelve la función de estimación, bueno, pues si nosotros este nodo raíz teníamos un valor de 37, ¿de acuerdo? Y lo que hemos hecho es que al expandir los hijos, bueno, pues D tiene 46, C tiene 44 y B tenía 39. Entonces hemos elegido el que tenía el menor coste, ¿de acuerdo? A estrella, imaginaros que si fuese a estrella, bueno, pues el de menor coste estimado, ¿de acuerdo? Siempre es estimado, es decir, suma de coste más heurística. Entonces, hemos cogido el de 39. Una vez estábamos en B, ¿vale? Pues hemos expandido, ¿vale? Y hemos expandido y hemos obtenido, pues, cuatro hijos, ¿vale? El nodo A, el nodo E, el nodo F y el nodo G, ¿de acuerdo? Cada uno con sus costes, ¿vale? 65, 42, 67 y 41. De esa forma, bueno, pues vemos que el que menor coste tiene es el nodo G, que vale 41. En este caso, si os dais cuenta, bueno, no hemos tenido en cuenta aquello que decíamos de la explorada, ¿vale? Porque, como decía en el último vídeo, bueno, viendo un poco de documentación me di cuenta que si nosotros aplicábamos lo de explorada, podría darse el caso de que la búsqueda no fuese óptima, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, suponiendo que en un momento dado no utilizamos el explorada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si nosotros estábamos en A y hemos ido a B, podríamos en un momento dado volver otra vez a A, ¿vale? Si nosotros estamos en una ciudad A y vamos a B, en un momento dado podríamos volver otra vez de B a A. Como en un momento dado no tenemos el conjunto explorada que nos dijera que ya hemos visitado esa ciudad, pues en un momento dado, por eso cuando expandimos, aparece de nuevo A. Lo digo por si os choca, ¿vale? Pero en definitiva es eso, es decir, tenemos cuatro hijos, cada uno con sus costes, y el que menor coste es el G, que viene 41, y es el que en un momento dado se ha escogido para expandir. Se coge 41, y entonces decimos, bien, vamos a expandirlo. Y tenemos tres hijos, ¿vale? B, I y H, ¿de acuerdo? Aquí de nuevo, como digo, aparece otra vez B, que es lógico, porque como digo, es como si hubiéramos ido de A a B, de B a G, y luego de G hubiéramos vuelto otra vez a B, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno tiene sus costes, ¿no? 55, 43 y 53. Si os dais cuenta, cuando volvemos para atrás, como digo, o sea, de A a B y de B otra vez a A, los costes se disparan. Normalmente suelen ser los costes, pues, más altos, ¿no? De cada uno de los hijos suele ser el coste más alto. Eso nos ayuda, por así decirlo, a descartar esos nodos y dirigirnos hacia los nodos que son más prometedores. En este caso, el nodo I sería el 43 y, por así decirlo, sería el que nosotros en un momento dado escogeríamos para seguir expandiendo.
Pero aquí ocurre algo, ¿de acuerdo? Y es que tenemos que, o sea, no estamos en la estrella, estamos, como digo, en la búsqueda recursiva primero el mejor. Encima de cada uno de los nodos del camino, o sea, nosotros estamos en I, ¿vale? Tenemos un camino hasta el nodo raíz, que serían los nodos que he puesto en gris, ¿vale? G, B y A, ¿de acuerdo? Y cada uno de esos nodos tiene arriba una etiqueta, ¿vale? Tiene arriba una marca, una etiqueta, como un valor, ¿vale? Que tiene un número asociado, ¿vale? ¿Qué es ese número? Bueno, pues como decía, ese número es el del coste estimado del nodo alternativo, ¿vale? Bien, si nosotros estábamos en A, ¿vale? Como en A, como es un nodo raíz, no tiene nodos alternativos todavía, porque no tendríamos, por así decirlo, ningún nodo hermano al nodo raíz, ¿vale? Porque para eso es el nodo raíz, pues el coste le he puesto infinito, ¿vale? Como un valor máximo, como diciendo, bueno, ese, por así decirlo, no hay que tenerlo mucho en cuenta. De todas formas, bueno, por rellenar, lo he colocado, ¿de acuerdo? Bien, nosotros de A nos vamos hasta B. Bien, en B hemos dicho que hemos escogido el camino G, ¿vale? Que tenía un coste de 41, ¿vale? Pero, si os dais cuenta, nosotros una vez que estamos aquí en el nodo B, que, perdón, de coste 39, ¿eh? Yo he dicho 41, me he equivocado. Es decir, yo estoy en A y voy a B que tiene un coste de 39, por eso hemos elegido, porque es 39, ¿de acuerdo? Frente al 44 y al 46, ¿eh? Eso es, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros una vez que estamos en B, que tiene un coste 39, si nosotros decíamos, bueno, si este camino, o sea, si el camino por B no fuese válido, si no fuese bueno, ¿cuál es la alternativa mejor? Pues la alternativa mejor es el C, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que tiene del 44 y 46, pues es el que tiene menor coste. Entonces, de los dos hermanos de B, pues el que mejor coste tiene es el C, que tiene 44. Entonces, lo que hacemos es coger ese 44 y se lo pasamos por aquí. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es, oye, si encuentras un camino que sea, por aquí, por así decirlo, todos los caminos a partir de B, todos los caminos a partir de B superan el 44, pues entonces nos tenemos que olvidar, por así decirlo, cortamos por aquí y empezamos a explorar por aquí. Porque ¿para qué vamos a seguir explorando por aquí cuando el camino más corto, por así decirlo, que se puede obtener a partir de B es superior a 44? Pues entonces ya, como lo único que puede hacer es subir, eso ahora lo único que pueden hacer es subir, pues entonces estaríamos haciendo un poco, bueno, pues el tonto, porque estaríamos haciendo búsqueda por un sitio donde ya sabemos por esta información de que no vas a encontrar el camino más óptimo. Entonces teníamos, por así decirlo, que parar en ese momento, de ahí viene lo de que se basa en la búsqueda en profundidad limitada, viene limitada por este valor, ¿de acuerdo? Ese es el valor que nos limita. No lo que vamos a hacer es que ponemos nosotros un límite exterior y adelantamos la búsqueda, si lo encontramos bien y si no, no, no. Eso era una búsqueda no informada, ¿de acuerdo? Aquí viene limitada por este valor. Bien, pues lo que hacemos es que guardamos este 44, lo guardamos aquí. Y ya lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, ahora expandimos los nodos, como decíamos aquí. Bien. Y de estos nodos, pues hay algunos que superan el 44 y otros que no lo superan. En este caso, los que superan el 44, pues son el A y el F, que tienen valores de 65 y 67. Pero hay dos nodos que son inferiores a 44, que son el G con 41 y el E con 42. Esto quiere decir que todavía podríamos encontrar un camino que fuese, cuyo coste fuese menor que 44, ¿vale? Entonces, de esa forma, pues podemos continuar. Cogemos los nodos que tienen menor que 44, ¿vale? En este caso, el G y el E, y vemos cuál de los dos tiene menor valor. En este caso, es el G, ¿vale? Entonces, nos vamos hacia el G, como hacíamos en la búsqueda, como decía, A estrella. Pero ahora tenemos que indicarle un nuevo límite, tenemos que poner una etiqueta. ¿En qué consiste esta etiqueta ahora? Bueno, pues esta etiqueta ahora es en lo siguiente. De B, ¿vale? Tenemos que el mejor nodo es G, que es 41. Pero de nuevo, igual que pasaba aquí, bueno, pues existe una alternativa, ¿de acuerdo? Que sería este hermano, el 42, es decir, el hermano de G, que es el E, ¿vale? Que es 42, que en un momento dado lo que está diciendo es, oye, lo mismo que decíamos antes, oye, si tú encuentras un camino por aquí, si todos los caminos que parten de G tuvieran un coste mayor que 42, entonces en ese caso, corta, no sigas buscando. Y vete al camino que tiene el camino alternativo que tiene un coste 42, porque para qué vamos a seguir buscando por aquí, cuando en un momento dado todos los caminos, por así decirlo, superarían ese 42. Entonces vámonos por aquí y vamos a explorar el camino alternativo, ¿vale? Por eso ponemos el 42, que es este de aquí, el hermano de G mejor que existe. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora llegamos aquí y expandimos y tenemos H, I y B, ¿de acuerdo? Y aunque nosotros en un momento dado en la estrella decíamos este era el mejor nodo, vale, el I será el mejor nodo porque era 43, pero ahora ocurre lo que estábamos diciendo antes. Todos los caminos, a todos los costes estimados
de los hijos, ¿vale? Todos los costes estimados de los hijos, pues superan al del límite que nos han pasado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues paramos, no seguimos expandiendo por aquí. Paramos, por así decirlo, y elegimos el camino alternativo, que en este caso es el E, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, 43, que es el mejor, es superior a 42, ¿de acuerdo? Paramos y entonces elegimos expandir el camino alternativo, que es E, que tiene 42. Bien, esto sería ya una vez que hemos expandido ese nodo E, ¿de acuerdo? En el nodo G, por así decirlo, que antes estábamos aquí, teníamos aquí el I, teníamos antes el valor de 41, pues ese valor de 41, que era el coste estimado que nos daba la primera vez que visitamos G, tenemos que tacharlo, ¿vale? Y ponerle 43. ¿Por qué? Porque ya sabemos, al haber expandido los nodos hijos, sabemos que el nodo más pequeño, o sea, es decir, el nodo que tenía valor más pequeño, que era el nodo I, tenía un valor de 43. Entonces ya sabemos, ya esa información, tenemos que, por así decirlo, traerla hacia arriba. ¿Para qué? Porque ya sabemos que hay un camino que nosotros desde aquí estimábamos que era 41, pero ya sabemos que el mejor camino a partir de G es 43, ¿vale? No 41. Entonces, en ese caso, pues cogemos esa información y la guardamos aquí, ¿vale? Asociado a G, tachamos el 41 y ponemos 43, ¿de acuerdo? Bien, retrocedemos, como digo, hacia atrás y entonces nos íbamos al E, ¿vale? Nos íbamos al E y, como decíamos antes, pues tenía 42, que es mejor que 43, y entonces aquí lo que hacemos es expandir. Y expandimos, en este caso, pues expandimos estos dos nodos. Si os dais cuenta, aquí en E hemos puesto una etiqueta, y esa etiqueta es 43. ¿Por qué 43? Porque de sus nodos hermanos, que son este, este y este, pues el mejor valor es 43, que es el que acabamos de asociar a G. Podría pasar que a lo mejor aquí en vez de 43, pues imaginaos 70, pues a lo mejor el nodo mejor sería este, ¿de acuerdo? Porque tiene 65. Pero en este caso no, cuando hemos actualizado, pues hemos puesto 43 y hemos visto que en base a ese nuevo valor, 43, pues entre 43, 65 y 67, el mejor es 43. Por eso es la etiqueta esta que le ponemos a E, diciéndole, hay un camino alternativo, hermano de E, que en este caso es G, que tiene un coste estimado de 43. ¿De acuerdo? Entonces, si tú por aquí no encuentras un camino menor de 43, pues tenemos que volver ahí. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que estamos en E, como decía, expandíamos los dos nodos, dos nodos hijos. Y ocurre una cosa bastante interesante. Por un lado, expandimos un nodo que es B, ¿vale? Que es 59. B, como digo, es como volver otra vez hacia atrás, entonces, bueno, tiene 59. Pero resulta que el otro hijo es el X, que es el que estamos buscando. Lo he puesto en rojo, espero que se vea bien, ¿de acuerdo? Y ese nodo, pues es el que estaba buscando, ese estado, el estado que está asociado al nodo, pues es el que estaba buscando, que era el nodo X, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces podemos decir, pues ya lo hemos encontrado. Genial, pues ya hemos terminado. No. Si nosotros en un momento estábamos buscando el camino óptimo, o sea, si no estuviéramos buscando el camino óptimo, entonces ya nos valdría. Ya hemos llegado, ya hemos encontrado una solución y ya hemos terminado. Pero si lo que estamos buscando es la solución óptima, como nos pasaba en la estrella, tenemos que esperar a ver si podemos llegar al nodo X con un valor menor, ¿vale? Con un coste menor, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues para ir desde E hasta X, bueno, pues resulta que el coste estimado, por así decirlo, que nos da es 45, ¿de acuerdo? Que en este caso, como es coste más heurística, la heurística en este caso nos daría 0, entonces sería el coste total, 45 sería el coste real total que hay desde el nodo A hasta X, ¿de acuerdo? En el nodo A estimábamos que era 37, porque el coste que teníamos en A era 0, y en línea recta había 37, pero luego cuando hemos recorrido los caminos, ¿vale? Cuando hemos recorrido los caminos reales hemos visto que el coste real era 45, ¿de acuerdo? Bien, esto tiene una propiedad interesante ya, y es que ya sabemos que ya tenemos un camino que vale 45, ¿de acuerdo? Ya tenemos un camino que tiene 45. Pero sabemos que todavía podría haber un camino que fuese 43, ¿de acuerdo? Que fuese 43. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que como 45 es mayor que 43, ya estamos acotando la búsqueda, estamos diciendo, como máximo, ya tenemos que encontrar un camino que como máximo sea 45, porque si fuese más, pues para eso nos quedamos con este, ¿vale? Que sería el óptimo, no sabemos si este es el óptimo. Pero por otro lado, sabemos que como mínimo, ¿vale? Como mínimo, el camino nos va a costar ya 43, ¿por qué? Porque si nosotros retrocediéramos, el mejor camino que hay es G, que nos ha dado ya un coste estimado de 43, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues llegamos aquí y decimos, bueno, pues como 45 es mayor que 43, como digo, no podemos terminar, ¿vale? Tenemos que continuar, ¿de acuerdo? Bueno, pues en ese caso, pues lo que hacemos es lo típico, es decir, como 45, en definitiva es aplicar el algoritmo que hemos traído hasta ahora.
como 45 y 59 es mayor que 43, ¿vale? Pues tenemos que retroceder para explorar la otra alternativa, que es G, ¿de acuerdo? O sea, en definitiva es lo mismo que hemos aplicado antes. A pesar de que hemos llegado al nodo, el nodo, por así decirlo, destino, bueno, pues por lo menos vamos a ver si encontramos un camino, imaginaros que fuese de 44, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a explorar por aquí, a ver qué es lo que encontramos, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí tenemos el árbol expandido, por una alternativa, en este caso decíamos que la G, que hemos llegado a una situación en la que, bueno, pues ya hemos encontrado de nuevo el nodo X, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a estudiar un poco a ver cómo hemos llegado a esta situación y ver qué es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que ver es que, si recordáis, antes estábamos en el nodo E y tenía el coste, el hijo, el mejor hijo, que en este caso era X también, el estado X, tenía un coste de 45, ¿vale? Entonces, como hemos explicado antes, lo que hacemos es, cuando retrocedemos, asignamos al nodo E, ¿vale?, el coste estimado del mejor hijo, ¿de acuerdo? En este caso era 45, ¿vale? Tachamos el 42 y ponemos 45. De esa forma, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando hemos llegado aquí a B, de nuevo, ¿vale?, cuando hemos llegado a B, pues hemos escogido el camino que en un momento dado nos indicaba el límite que estaba aquí arriba. Recordaros que el límite que había arriba era 43, que era el que estaba asociado a G, ¿de acuerdo? Pero ahora me diréis, bueno, pero es que ahora G tiene 41. ¿Qué va a pasar con ese 43 que había antes? Bueno, si os dais cuenta, ese 43 es, por así decirlo, no era el coste estimado del nodo como tal, que era 41, ¿de acuerdo? El coste estimado de G era 41. Sino que era el del mejor hijo, por así decirlo, el coste del mejor hijo, ¿vale? Que es este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces eso nos servía simplemente pues para comparar, ¿vale? Para comparar con los límites y demás. Entonces, cuando hemos expandido G, pues hemos puesto su coste estimado, que es 41. Entonces, quitando G, por así decirlo, bueno, pues el resto de hermanos tendrían 65, 45 y 67, ¿de acuerdo? Aplicando lo que hemos dicho hasta ahora, la etiqueta esta tendría que tener 45, que es el valor del mejor hermano, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que cuando el valor del mejor hermano, en este caso es 45, es superior al coste, por así decirlo, al límite que viene de arriba, ¿vale? En este caso, el de 44, que es el del B. Cuando pasamos por aquí decimos, oye, 45, como es mayor que 44, en vez de pasar a G el 45, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es pasar el 44. Es decir, si el valor del límite de aquí es inferior al de la mejor alternativa, al mejor hermano, por así decirlo, pues le pasamos ese. ¿Y de dónde viene ese 44? Pues si recordáis al principio del todo, decíamos que había un camino alternativo, que era el C, que tenía un coste 44. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Pues mira, si en un momento dado por aquí no encontramos solución, ¿vale? Si no encontramos una solución, o encontramos una solución que supere, por así decirlo, el 44, ¿vale? Tenemos que retroceder, pero ya no coger este camino de nuevo, porque ya sabemos que este camino como mínimo son 45, con lo que ese camino es más que si lo cogemos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos diciendo es que el camino alternativo al G ya no es el E, ¿vale? Es C, que tiene un coste 44, ¿de acuerdo? Entonces ese 44 es el que se traslada aquí, porque es el mejor de los hermanos, y es el que a su vez se ha trasladado a G, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido, yo creo que sí. Entonces, una vez que estamos en G y ya sabemos que el coste estimado de G es 41 y el límite es 44, porque es el que nos han pasado por aquí, pues tenemos que encontrar una solución, como decíamos antes, que esté entre 41 y 44, ¿de acuerdo? Si todas las ramas por aquí inferiores a G tuvieran un valor, un coste estimado superior a 44, entonces nos olvidamos de esta, nos olvidamos de B y empezamos a explorar por C, ¿de acuerdo? Pero en este caso, cuando hemos expandido de nuevo, recordar, están los nodos que teníamos en G, teníamos el H, el B y el I, ¿vale? De ellos, el que mejor era el 43, el I, ¿de acuerdo? Porque ya lo habíamos visto antes. Entonces, directamente, ¡pum!, lo ponemos aquí. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues vuelve a ocurrir un poco lo mismo. Es decir, como tenemos los hermanos, son 55 y 53. ¿El mejor hermano cuál es? 53, ¿de acuerdo? Pero 53 es superior al 44 de aquí. Entonces, no pasamos aquí 53 como alternativa, sino que pasamos el 44, ¿de acuerdo? Y pasamos 44, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya volvemos otra vez al nodo I, que era el que habíamos visto anteriormente, pero tenemos una información bastante interesante. Y es que ahora ya hemos acotado de nuevo los límites, de forma que sabemos que el coste estimado es 43, como mínimo. Y el coste, porque es el coste estimado desde I. Entonces, como mínimo tiene que ser 43. Pero el coste límite es 44, ¿vale? Porque es el que sabemos que por aquí hay un 44. Entonces, ¿qué ocurre? Que para encontrar una solución, tenemos que encontrar una solución que esté entre 43 y 44, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, expandimos y obtenemos tres hijos, B, G y X.
Entonces, ahora aparece X, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el más pequeño, ¿de acuerdo? No podemos directamente tirarnos a X, sino tenemos que ver cuál es el más pequeño. En este caso coincide que el más pequeño es X, ¿vale? Que tiene un coste de 43,5, ¿de acuerdo? Los otros tienen 61 y 62, entonces el más pequeño es 43,5. Pero además tiene otra peculiaridad, y la peculiaridad que tiene es que este nodo, por así decirlo, tiene un coste, ¿vale?, que es inferior al límite que acabamos de traer, ¿vale? El 43,5 es menor que 44. No nos pasaba como por aquí, que el 45 era superior al 43 que traíamos, ¿de acuerdo? Sino que aquí el 43,5 es inferior al 44. ¿Qué significa esto? Que no solamente hemos llegado a la X, no solamente hemos encontrado una solución, sino además que esta solución es óptima. Porque si, por ejemplo, aquí tuviésemos 46, imaginaros, tuviéramos o más de 44, pues entonces tendríamos que descartar todo esto y empezar a analizar a través de C. De C, ¿vale? Cogeríamos C, el 44, empezaríamos a analizarlo para encontrar una solución. Claro está que en ese caso, pues tendríamos también un límite que vendría, bueno, pues desde por aquí, por ejemplo, de estas ramas, imaginaros que en un momento dado fuese 45, porque por ejemplo este tiene 45, entonces a lo mejor se trasladaría hacia aquí un límite de 45, porque si por aquí encontrásemos una solución, que, o sea, las soluciones fuesen mayor de 45, pues tendríamos que volver otra vez por aquí y analizar por aquí. Como veis, pues los algoritmos se complican, pero vamos analizando ramas, vamos descartándolas, volvemos hacia ellas y demás. Por eso estos algoritmos, aunque parezca mentira o no, pues a veces si los problemas son complejos, pues tienen, o sea, es decir, tienen su complejidad y van generando nodos y descartando y volviendo a generar, etc., ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues hemos encontrado la solución. Y además hemos encontrado una solución que es óptima, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, bueno, espero que con esta explicación, pues más o menos os haya quedado claro cómo funciona este algoritmo. Si no, bueno, pues volver otra vez a verlo, os podéis bajar la presentación. Recordad que en todos los vídeos ahora estoy poniendo las presentaciones en la parte de la descripción. Hay un enlace para descargarse la presentación, sino también lo tenéis en el blog, ¿de acuerdo? Como siempre. Entonces, os podéis bajar la presentación y verlo más tranquilamente vosotros, viendo el vídeo, pues vais vosotros también analizándolo y a ver si os enteráis. ¿Por qué? Porque es lo que os digo, es importante que a partir de ahora empecéis a ver, bueno, pues árboles que tienen asociados, no solamente ya costes, que al principio acordaros que empezamos con árboles que no tenían costes asociados. Lo único que nos importaba era el nivel donde estaba, ¿de acuerdo? El nodo, si era más superior o era más inferior. A añadir los costes la cosa se complicaba, entonces era la información añadida que poníamos en cada nodo, ¿no? En este caso el coste puede ser el coste recorrido, o en este caso del camino, o puede ser, en este caso, como ya son costes estimados. De hecho aquí, pues aparte del coste, teníamos la heurística, etc., ¿no? Y a la parte aparece una tercera o otra etiqueta más, ¿vale? Que son límites, ¿de acuerdo? En este caso solamente hemos obtenido pues, un límite superior, ¿vale? Solamente está trabajando con uno, y ya veis que con uno solo ya la cosa se complica, ¿vale? Es el límite superior. Como decía, se puede ampliar, ¿vale? Esta búsqueda se puede ampliar para tener no solamente un límite inferior, o sea, perdón, superior, sino también un límite inferior, ¿de acuerdo? Y ya lo veremos, por ejemplo, como digo, cuando veamos juegos, en el algoritmo minimax, ¿vale? Bueno, pues veremos que se puede aplicar la poda alfabeta añadiendo números, añadiendo límites a cada nodo, ¿de acuerdo? Bien, esto es todo por hoy. Hoy lo quiero dejar aquí porque, como veis, es un algoritmo un poco complejo, más complejo, mejor dicho, de lo que hemos visto hasta ahora. Y bueno, pues por no hacer un vídeo demasiado largo, pues he decidido dividirlo en dos. Hoy hemos visto lo que son la explicación del algoritmo y un ejemplo, que espero que el ejemplo os haya servido para entenderlo lo mejor posible. Y en el próximo vídeo pues ya vamos a ver lo que es el pseudocódigo, vamos a ver las medidas de rendimiento y vamos a ver lo que es, bueno, pues el análisis y demás, las ventajas, las desventajas y demás que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, vamos avanzando poco a poco. Este algoritmo, ya os adelanto, que tiene bastante buena pinta y posiblemente pues vamos a poder mejorar la complejidad tanto en tiempo como en espacio. Y entonces, bueno, pues va a ser, por así decirlo, un algoritmo que se va a tender a utilizar más que el A estrella, ¿de acuerdo? Porque aunque A estrella es bastante simple, a lo mejor para problemas simples, bueno, pues es el mejor que existe, pero en cuanto a los algoritmos, bueno, en cuanto el problema se complica, bueno, pues tenemos que usar este tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? Después de ver este algoritmo, vamos a ver otra mejora también, otro algoritmo que, bueno, se puede usar, que es un algoritmo que utiliza de forma más eficiente el espacio. Ya veremos a qué me refiero con eso de más eficiente, ¿de acuerdo? Porque si os dais cuenta, muchos de estos algoritmos, bueno, pues no tienen en cuenta cuánto espacio tenemos, porque a lo mejor si tenemos bastante espacio, pues podemos utilizarlo, ¿vale? Podemos usar todo ese espacio pues para trabajar con él, y no solamente, bueno, pues si no, es que este algoritmo tiene ocupa muy poquito, y sí, de acuerdo, pero si tenemos más espacio, a lo mejor estamos derrochando espacio,
por así decirlo, y podamos mejorar a lo mejor la complejidad temporal a costa de, bueno, pues hacer un uso eficiente de todo el espacio que tenemos disponible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como siempre os digo, me gusta que participéis, que colaboréis, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le deis a me gusta, que eso siempre ayuda y anima. Recordad que ahora ya estoy, bueno, publicando de nuevo 3 vídeos por semana, y bueno, para que estéis informados y para que os sea más fácil seguir los vídeos, pues recordaros de suscribiros al canal, y si conocéis a gente que, bueno, pues que le gusta estos temas y demás, pues difundir el canal para que les llegue a ellos y lo sepan, y también puedan seguir los vídeos, puedan verlos, puedan suscribirse, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier comentario, ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios y yo en cuanto pueda os contesto. Así que por hoy nada más, y ya sabéis, hasta pronto.